Las montañas antioqueñas siguen siendo conquistadas por un grupo de urraeños que, motivados por el deporte y los paisajes, empezaron a caminar por ellas para descubrirlas y hacer actividad física. Sin embargo, encontraron un nivel tan alto como las cumbres para apostarle a la victoria. Bueno, la carrera fue muy dura, demasiado dura. Lo llaman la montaña sagrada, Cerro Quitasol. Pues para nosotros fue una motivación y un orgullo haber traído 5 podios. Entre ellos, pues el mío, que ocupé el segundo puesto en la categoría mía 40-49, que hacía más de un año que no competía. Y gratificante, los entrenamientos son 1A. Bueno, un recorrido difícil, un kilómetro vertical muy duro y unos descensos muy complicados, muy técnicos. Pero gracias a Dios pudimos hacer una buena carrera, entonces nos tiene muy contentos. Subir hasta los últimos metros de la competencia también los ha llevado a escalar centímetros en los peldaños del triunfo, que ya no es esquivo y se convierte en una meta real, que no es fácil, es cierto, pero siempre es satisfactorio. Sabía que los corredores estaban muy fuertes, los que habían, y todo es dependiendo de cómo se sienta uno, ¿cierto? Entonces uno puede amanecer, uno puede sentirse bien, pero hay que esperar esa carrera. Hasta que uno no empieza a correr, no se da cuenta cómo está el cuerpo realmente. Pero afortunadamente yo creo que el cuerpo respondió, nos sentimos bien, estuvimos cómodos, no nos perdimos, estuvimos muy concentraditos. Entonces eso nos ayudó a obtener un buen resultado, que es muy importante, porque yo creo que es la mejor forma de agradecerle a los patrocinadores, a Upura, al BBVA, a las personas que siempre nos han ayudado, a mi entrenador Juan Carlos Cardona y a todo el pueblo urraeño que siempre ha sido solidario conmigo. Y la expectativa es nunca rendirse, siempre, porque por muy mal que usted vaya, van otros que pueden ir peores, o por muy bien que usted vaya, van otros que pueden ir mejores. Entonces siempre insistir, no hace por vencido, y luchar en cualquier deporte que practiques. No importa si se pone difícil y, como es seguro, cuesta arriba la jornada. Siempre el grupo de trail running de Urrao va motivado y guiado por embajadores como Enoch, que rompen las filas para superar cualquier adversidad.